Soy Virginia Mosconi, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ahora te voy a contar todo lo que tenés que saber para aplicar a la beca Friends of Fulbright. Es una beca que forma parte del programa Fulbright, que es un programa de Estados Unidos, y la principal característica de esta beca es más bien un intercambio cultural que tienen o que pueden realizar los estudiantes de grado de las universidades de Argentina. Si bien no existe como un área prioritaria, existen ciertas carreras que pueden aplicar la beca y carreras que no pueden aplicar por cuestiones administrativas. En lo que respecta a las carreras que son parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, únicamente quedan exceptuadas Educación Física y Enfermería, y el resto de los estudiantes de las otras carreras de la universidad pueden aplicar. Las becas tienen una duración variable que va entre 5 y 7 semanas y depende mucho del programa al cual uno quede admitido. Si bien la duración es durable, es variable, están establecidas entre enero y marzo, lo cual es algo muy positivo porque no coincide con nuestra época de cursada. Entonces, podemos combinar ambas cosas bien. Bueno, el principal requisito es ser estudiante de grado de alguna de las carreras que formen parte del programa, como les comentaba recién. Y después hay otros requisitos que tienen que ver con el nivel de inglés para poder aplicar y también con el promedio. Todo eso está detallado en la página oficial de la beca, pero como siempre decimos nosotros, esos requisitos son como ciertos lineamientos, pero cualquiera que tenga interés puede aplicar y es recomendable que aplique, digamos. Al ser una beca de intercambio cultural, el principal beneficio es aprender cómo se vive en otro país. Vivir de cerca esa experiencia yo creo que tiene un valor completamente indescriptible. Te ayuda a perfeccionar tu idioma inglés porque vas a estar comunicándote con personas nativas. Y también te expande tu percepción acerca de lo que significa, digamos, estudiar una carrera en otro lugar y poder revalorizar también nuestra educación acá en Argentina. Nosotros siempre decimos que nos convertimos como en embajadores de la educación pública en otro país, y eso está buenísimo. Yo creo que no hay otra experiencia que te brinde eso. La beca está cubierta al 100%, digamos, no tenés que poner ningún peso. Te cubre tanto los pasajes de ida y de vuelta, también te cubre los costos asociados a la visa y también todos los costos que tengan que ver con la aplicación a la universidad, los cursos que vos haces allá, está todo cubierto. Digamos, es una beca completa al 100%. La postulación está abierta hasta el 10 de octubre. Se ingresa a la página de las becas Fulbright y ahí están todas las becas del programa Fulbright. Hay que buscar la que dice Friends of Fulbright y ahí está detallado, digamos, todos los requisitos y todo lo que hay que hacer para aplicar. Está súper bien descrito, digamos. Yo fui a la beca en el periodo 2020. Rescato
absolutamente todo. Yo creo que es una experiencia que me cambió completamente como estudiante, como persona y también como la profesional que deseo ser. La recomiendo al 100%. Yo creo que no, realmente no existe otra experiencia igual. A mí me ayudó muchísimo a aprender a comunicarme en otro idioma, que por ahí eso es algo distinto a simplemente aprenderlo, sino a usarlo y a expresar ideas y hablar en otro idioma. Es increíble. Hice muchos contactos allá. La verdad es que me cambió la vida, básicamente. Es una experiencia que no tiene comparación para mí. Si sos estudiante de grado, tenés la posibilidad de acceder a algo como esto, que es algo impagable, como cualquier intercambio cultural. Yo creo que lo hermoso de esta experiencia es que por ahí Estados Unidos no es un destino tan común o lo que nos podemos llegar a imaginar, y nos desafía muchísimo a poner en juego todas nuestras habilidades y poder, digamos, expandir nuestros miedos y expandir nuestros deseos de conocer otro país, pura y exclusivamente porque somos estudiantes de grado de una universidad en Argentina, y yo creo que eso no tiene precio. Así que si estás pensando en aplicar y tenés dudas, ya con tener ganas de formar parte de la experiencia, para mí alcanza, y es cuestión de intentarlo. Y si, bueno, en esta oportunidad no quedas seleccionado, volver a intentar y así, porque realmente es una experiencia que lo vale. Espero que te haya servido toda la data que te tiré. Si te queda alguna duda o tenés algo para consultar, acá te dejamos las redes y podés escribirnos sin ningún problema. ¡Nos vemos!